El segmento de los crossovers no hace sino crecer. Y en este vídeo te vamos a enseñar una comparativa de lo más interesante entre dos de los modelos que más destacan de todo el mercado por relación entre calidad y precio. A un lado el Cupra Formentor, al otro el Mazda CX-30. ¿Cuál es mejor? Pues eso es lo que voy a intentar dirimir en este vídeo, así que quédate si quieres descubrirlo. Quizá al terminar esta comparativa decidas que el coche que más te gusta de los dos es el Mazda. En ese caso tengo una muy buena noticia para ti, ya que puedes pinchar en el enlace que sale tanto aquí arriba como en el que te dejo en el comentario fijado. Accederás a contactar con MZ Maven, el concesionario oficial de Mazda en la provincia de Badajoz, en donde te darán el mejor precio no solamente por este CX-30, sino por cualquier otro modelo de la gama del fabricante japonés. Por un lado, empezando con el aspecto que tienen ambos en su frontal, creo que derrochan personalidad, los dos. Para empezar, el Cupra Formentor tiene un morro larguísimo, unas formas muy afiladas y se nota que está muy definido, es robusto, tiene muchísimas líneas de tensión, como por ejemplo aquí en el capó o también las que definen los paragolpes. En este sentido se nota muy deportivo. Además, la parrilla tiene un fondo muy atractivo de, no diría que de nido de abeja, pero sí similar, y además también cuenta con un factor diferencial como son los grupos ópticos divididos en dos. Está el piloto principal, que por cierto tiene una firma luminosa LED muy marcada y específica, y tiene este otro pequeño pilotito. Por otro lado, las partes inferiores son protecciones plásticas como prácticamente todo crossover o SUV, sin embargo, en este Formentor están terminadas en brillo y no en mate, lo que le dan de nuevo un toque de personalidad. Se nota un coche muy ancho, especialmente con esta parte que es para que fluya el aire por ahí y ganar aerodinámica. Y en general, ya digo, robusto pero a la vez deportivo. Por otra parte, el Mazda creo que es una contraposición de lo que es el Formentor. También es verdad que tiene un morro bastante largo, pero su personalidad y su parte afilada es diferente a la del modelo español con genes alemanes, ya que este japonés dispone de una imagen más premium, más fina, menos vasta, diría que con más clase y distinción. Quizá influya mucho el diseño codo alma en movimiento de la propia firma de Hiroshima y también esta moldura cromada que recorre todo el morro a lo ancho. En este sentido, tiene muchas menos líneas de tensión, se le nota menos tosco que al Cupra, ya que los nervios que recorren el capó y los cuales confluyen en la parrilla, que por cierto es más grande y también integra el logo de la marca en la parte central, son muchísimo menos marcados, como más sutiles, ya digo, como con más clase. Además, las protecciones inferiores de los bajos sí que son de plástico duro, se le ve un plástico que no es brillo como el del Formentor, y en este sentido tiene un carácter SUV quizá un poco más marcado que el modelo español. En cuanto a medidas y dimensiones, está claro que pertenecen a la misma categoría, ya que las diferencias son ínfimas. El Mazda mide 4,40 metros de longitud por los 4,45 del Formentor. Mientras tanto, es un coche un poquito más estrecho, ya que llega hasta el 1,80 metros, mientras que el Formentor llega hasta el 1,84. Y aunque la imagen pueda parecer algo diferente, es sorprendente, ya que el Mazda es un poquito más alto que el Cupra Formentor. Son 1,54 metros, mientras que el Formentor son 1,52. Vamos ahora con el diseño trasero, y aquí tengo que reconocer que me gusta bastante más el Formentor. Creo que es un coche que tiene una trasera guapísima, es súper atractiva. Es un coche que se ve ancho, gracias en gran parte a los grupos ópticos que están unidos en el centro. El logo de la marca al principio fue muy discutido, pero creo que cada vez gusta más y está más interiorizado, y a mí me mola, la verdad es que está guay con el rollo tribal que tiene. Y por otra parte tiene un símil de difusor, porque realmente no es funcional, pero también tiene dos escapes a la vista, uno a cada lado, aunque en ese sentido sí que también puede presumir el Mazda CX-30, ya que cuenta igualmente con dos salidas de escape, pero me parece que esa finura y esa clase que tiene el frontal se traslada a la trasera de una forma demasiado sosa. O sea, no lo hace con la sutileza del frontal, sino que se ve algo más
normal, apagado, ya que el portón es completamente plano. Los faros sí que es verdad que están bastante guapos, pero me parece también que influye mucho el hecho de que las protecciones plásticas de los bajos estén tan marcadas y se vean tanto. Creo que en este sentido el Formentor está mejor terminado y a mí me gusta más personalmente. Lo cual no quiere decir que el Mazda sea feo, ni muchísimo menos, porque en conjunto global el diseño está difícil, muy difícil. Empezamos por el interior del Mazda CX-30, un interior que tiene unos acabados que tienen muy, muy poco que envidiar a modelos premium alemanes que se van bastante de precio. Lo que más me ha gustado creo que es la ergonomía y las terminaciones, especialmente todas las que están tapizadas, que es prácticamente todo el interior, sobre todo el cuero de aquí del salpicadero. No solamente tiene buen aspecto, sino que luego lo tocas y es gomoso, es blandito, y aquí también está ligeramente acolchado. Por aquí sí que es verdad que tiene plásticos un poquito más duros, pero todos los ajustes son excelentes. El tacto de las ruletas, de los botones, todo da una sensación muy superior a la de la gran mayoría de sus rivales, y te diría que de los fabricantes generalistas o de estos que están en un limbo entre lo generalista y lo premium, este coche en su segmento es el mejor. El volante es completamente redondo, algo que a mí me gusta mucho más que los que están achatados por aquí. El cuero sigue siendo de la misma calidad que el que hay en el salpicadero y los asientos son muy, muy cómodos. No agarran demasiado lateralmente, pero en cuanto a confort y si vas a utilizar el coche diariamente, se agradece mucho. Por otro lado, la consola central es simple y minimalista y al igual que el resto del interior, resulta muy ergonómica. Tiene botones físicos para el sistema de climatización y para el audio también. Lo que pasa es que los del audio se sitúan aquí, justo detrás de un pomo del cambio de marchas, que es de los de toda la vida, normal, se agarra, se cambia de marcha, así sí, me gusta mucho. Ergonomía 100% de nuevo. Aquí, como digo, tienes el volumen, pero a pesar de que en un principio puede resultar un poco extraño, ya que normalmente se sitúa aquí, yo personalmente tengo un Mazda, mi coche es un Mazda y te acostumbras. A lo poco que lo has cogido una semana ya te haces aquí. Y tiene accesos directos a toda la interfaz relativa al sistema de infoentretenimiento. Un sistema de infoentretenimiento que tiene una pantalla panorámica de 8,8 pulgadas que además no puedes manejar de forma táctil. Eso es raro. Es raro porque por un lado, cuando estás parado gusta, pero por otro lado no cae demasiado a la mano, no fomenta que la toques. Y esto lo que hace es reducir las distracciones al volante. El hecho de tener un botón a través del cual puedas moverte y navegar entre menús no hace que tengas que toquetearlo y que no sepas, no tengas una marca física de dónde estás tocando. Es raro, pero a mí me agrada más que el hecho de manejarlo todo de una forma táctil. Y por otro lado, la instrumentación tiene dos diales clásicos a los lados, uno para el cuenta revoluciones y el otro para la temperatura del agua y el nivel de combustible. Y luego en el centro una pequeña pantalla LCD retroiluminada que tiene también un dial físico y en donde se muestran, bueno, pues todo lo relativo al ordenador de a bordo. También está el nivel de combustible y todas las parafernalias que se muestra en la instrumentación. ¿Qué más decir? Que en esta parte de aquí también está tapizado, y no solo tapizado, sino que está de nuevo blandito, y que la guantera central tiene un tamaño estándar. No es ni grande ni pequeña, y los huecos de las puertas sí que son más grandes, al igual que el que hay aquí en la consola central, debajo del reposabrazos, que bueno, aquí te cabe todo. Me faltan, eso sí, puertos USB a la vista, porque el único que tiene lo tiene justo aquí dentro del propio hueco, que también es verdad que metes aquí el móvil y no te distraes. En cuanto al interior del Formentor, es completamente diferente al del Mazda. Para empezar, los asientos del Formentor son más incómodos que los del Mazda, pero agarran muchísimo mejor, son muy, muy deportivos. Quizá en el día a día se agradezca más el que sean confortables, pero para disfrutar al volante, me quedo con estos. En cuanto al volante, también da muy buena sensación de calidad, pero sí que es verdad que está achatado. Y a mí me gusta más que sea redondo. Y tiene dos satélites aquí, uno para encender y apagar el vehículo y otro para cambiar los modos de conducción. En general es bastante ergonómico, al igual que el del Mazda en cuanto a controles, ya que dispone de todos los mandos físicos y esto hace que puedas manejar tanto la instrumentación como el sistema de infoentretenimiento. Una instrumentación que en este caso es completamente digital,
A mí es que yo soy un poco más de la vieja escuela en ese sentido, me gustan los diales clásicos. Y tiene 10,25 pulgadas, mientras que la pantalla del sistema de infoentretenimiento tiene 12 pulgadas. Aquí sí que creo que gana el Mazda por goleada. Es verdad que la pantalla es más pequeña, pero se ve muy bien y no se maneja de forma táctil. Aquí todos los controles son táctiles, es decir, no tienes nada que puedas manejar físicamente a través de un botón de pulsar. Lo único, los warnings. Es lo único. Aún así, la pantalla tiene muy buenos gráficos. Es más lenta que la del Mazda en cuanto a interfaz, al cambio de menús, a la navegación. Pero, bueno, es relativamente intuitiva. Aún así, ya digo, prefiero mucho antes manejarlo con la ruletita que tiene el Mazda o con otro tipo de controles físicos. Lo mismo ocurre con la pestaña para el cambio de marchas. La del Mazda CX-30 es completamente normal, de las de toda la vida, y aquí nos encontramos con un pequeño apéndice, si bien es cierto que el Mazda es manual y este es automático. Pero, puestos a preferir, prefiero el del Mazda. Y en cuanto a calidades, creo que el ensamblaje del Formentor está ligeramente por encima en cuanto a construcción, pero los materiales sí que considero que son mejores los del Mazda, porque a pesar de que en el salpicadero de este coche nos encontramos con un material blandito y ligeramente gomoso, no llega a tener la percepción de calidad que en el modelo japonés. Y en este sentido, aquí son todos plásticos duros, todos, mientras que en el CX-30 esta parte está tapizada, esta de aquí también, y da una mayor sensación de calidad. Eso sí, el japonés no tiene techo solar y este Formentor sí. El acceso a las plazas traseras en este coche es muy sencillo, dado que la puerta se abre casi 90 grados y el hueco para entrar es bastante grande. Y además, al tratarse de un SUV o de un crossover, esto hace que la altura con respecto al suelo sea superior a la de un turismo y sea más sencillo. Tiene una batalla de 2,66 metros, lo cual quiere decir que está ligerísimamente por debajo en relación a otros rivales de su categoría, pero desde mi punto de vista no falta amplitud en estas plazas traseras, ya que el asiento delante está colocado para mi posición, que mido 1,80 metros de altura, y en este momento tengo aproximadamente unos 5 centímetros de espacio para las rodillas y otros tantos para la cabeza. Y esto quiere decir que alguien de una altura que ronde el 1,88 metros, 1,89, podría acomodarse fácil en estas plazas traseras del Mazda CX-30. Además, tiene un valor añadido muy bueno, como es el mullido del asiento central, tanto para el culo como para la espalda. Me parece más cómodo que en casi la mayoría de coches que me he montado. Es verdad que el túnel de transmisión es bastante grande, molesta los pies, pero al ser un coche relativamente ancho, creo que tres adultos podrían ir bien en este vehículo para unos desplazamientos que no sean de más de media hora, tres cuartos de hora, porque entonces ya sí que te vas a cansar un poco al darte con los brazos, con los pasajeros laterales. Pero creo que para desplazamientos rutinarios es más que válido. Igualmente cuenta con doble salida de climatización y un reposabrazo central donde puedes poner dos vasos. Al analizar las plazas traseras veo que el acceso en cuanto a comodidad por altura es muy similar al del modelo de Hiroshima, pero es verdad que la apertura de la puerta es un poquito inferior, el ángulo, y esto hace que entrar al habitáculo sea un pelín más incómodo en el Formentor. Un coche que sí que es cierto que tiene más espacio para las piernas, sobre todo porque su batalla es unos 3 centímetros superior a la del coche japonés, y también para la cabeza cuenta con bastante espacio, aunque en este sentido están bastante más parejos. Aún así, en general hay que decir que hay un poquito más de espacio en el Formentor, pero tampoco me parece un hecho diferencial para decantarte por uno u otro coche, ya que son amplitudes muy similares. El túnel de transmisión en el Mazda brotaba mucho del suelo y en el Formentor lo hace todavía más. ¿Qué ocurre? Que además de ello, cuenta con una plaza central que es más dura que la del Mazda CX-30. Por lo tanto, es verdad que por dimensiones y por anchura vas a ir más o menos igual, pero vas a ir algo más incómodo en este coche, ya que, ya digo, pues bueno, para el culo y para la espalda, pues no vas a ir tan con un asiento tan mullido. He de decir a su favor del Formentor que además de la doble salida de climatización que también tiene el CX-30, dispone de dos puertos USB de tipo C y de regulación independiente para la climatización. Y por supuesto cuenta con el reposabrazos con doble portavasos, al igual que el CX-30.
En cuanto a los maleteros, son dos coches muy parejos. Para empezar, el Cupra Formentor tiene 450 litros de capacidad mínima y si se bate la fila de asientos posterior dispone de unos 1.500. A su vez, el Mazda CX-30 cuenta con 430 litros al menos y si se bate la fila de asientos trasera llega hasta los aproximadamente 1.400 y pico. Así que ya digo, son muy, muy iguales. De hecho, la boca de carga, como veis en las imágenes, es prácticamente la misma. Eso sí, es verdad que el maletero del Cupra Formentor tiene algunas utilidades más que no tiene el del CX-30, como por ejemplo unos tiradores que permiten abatir la fila de asientos trasera de una forma más sencilla, ya que en el CX-30 tienes que acercarte, abrir la puerta y abatirlos desde aquí o echarte demasiado hacia adelante para darle al botón y así poder abatirlos. Y también dispone de algunos ganchos que no tiene el Mazda CX-30. Pero también es verdad que el Mazda CX-30 tiene un doble fondo al igual que el Formentor. Lo que ocurre es que puedes ponerlo al ras del paragolpes, lo cual hace que sea más sencillo sacar y meter cosas, ya que en el Formentor siempre tienes que salvar un pequeño escaloncito con respecto al propio paragolpes. Además, el del CX-30 también dispone de anclajes para una red de carga y de, bueno, un pequeño broche por si quieres meter ahí, por ejemplo, una botella y que de esta forma no se mueva demasiado durante la conducción. Comienzo en conducción por el Mazda CX-30 Skyactiv X, un coche que tiene un motor de 2 litros de gasolina atmosférico y 4 cilindros que entrega aproximadamente 180 caballos y 220 Nm de par motor máximo. Es un motor delicioso, es que solo se puede definir así. Un motor muy lineal, muy cómodo, lo da todo, eso es verdad, a altas revoluciones, que es donde llega a su máxima potencia, pero eso no acaba de penalizarle en el consumo, ya que es un vehículo en el que se ha afinado al máximo la eficiencia. Y si bien es cierto que homologa un consumo medio de 5,9 litros a los 100 kilómetros, no resulta nada complicado mantenerlo en los aproximadamente 6,5 en una conducción normal, sin demasiada deportividad, pero tampoco yendo al detalle o a pie de tabla en lo relativo a salvaguardar el consumo de combustible. Además, sus prestaciones son bastante buenas. Acelera de 0 a 100 en 8,5 segundos y alcanza una velocidad punta de 204 km por hora, por lo tanto, en ese sentido, te sobra. Y a pesar de que en aceleración haya diferencia con respecto al Formentor, en la práctica no es algo tan notable, ya que ahora lo verás en la conducción del Cupra, saca un segundo y pico en lo que respecta a la propia aceleración. Pero no me parece un factor diferencial a la hora de decantarse por uno u otro de estos dos coches. En este caso tenemos un cambio manual que funciona muy bien por recorrido y también por la precisión de sus inserciones. Además, el tacto del embrague me parece sencillamente sobresaliente. Creo que se nota muchísimo que Mazda pone mucho cuidado en la experiencia de conducción de sus modelos, independientemente de que sea un MX-5, un CX-30 o un CX-60, del cual, por cierto, tienes una prueba en este canal, tanto general como de consumo. ¿Qué decir además de este CX-30? Bueno, pues que tiene una suspensión que filtra muy bien todas las irregularidades que se encuentran en el asfalto y cuya dirección es poco directa porque tiene bastante juego muerto, también está muy filtrada, se nota que se ha hecho hincapié para que este coche sea fácil de manejar en el día a día y a la hora de aparcar, pero sí que es comunicativa y te refleja fielmente lo que hay bajo los neumáticos prácticamente en todo momento. También tiene algo muy bueno con respecto al Formentor y es que pesa más de 100 kilos menos, o sea, este coche supera por poco los 1.400 kilos, lo cual lo convierte en un modelo muy ligero con respecto a lo que hay en su categoría y esto redunda también en un menor consumo de combustible y en un mejor comportamiento dinámico, que ya digo, quizá no sea tan ágil o deportivo como en el Cupra, pero, que ahora lo verás, por cierto, o te lo contaré, pero sí que es mucho más cómodo para el día a día y tiene un equilibrio general mucho mayor.
Y en cuanto a visibilidad, bueno, pues como va sentado en una postura de conducción ligeramente más alta que la de un turismo, ves muy bien por todos los espejos, sobre todo teniendo en cuenta que la superficie acristalada es bastante generosa y que los espejos también son grandes. Otro punto en el que me parece muy bueno y mejor que el Formentor, este CX-30, es en el aislamiento. Incluso a velocidades de autopista o autovía, que son las máximas que puedes alcanzar legalmente en España, no hay ruido de rodadura, ni de mecánica, ni de viento. Es un coche que se nota realmente trabajado y muy pulido. Vamos ahora con la conducción del Cupra Formentor, un coche completamente diferente al Mazda CX-30. Puede que te guste más o puede que te guste menos, pero es diametralmente opuesto. Para empezar, el motor es un 2.0 TSI turbo de gasolina que entrega 245 caballos, lo cual significa que es bastante más potente que el del Mazda, y 370 Nm de par motor máximo. Así que sí, es un coche que sobre el papel tiene mejores prestaciones, ya que acelera de 0 a 100 en 6,8 segundos y alcanza los 238 km por hora de velocidad punta. Va ligado a una caja de cambios automática DSG de doble embrague y 7 relaciones, que resulta algo brusca en según qué transiciones entre marchas, pero también hay que reconocer que es bastante rápida. Su funcionamiento es bueno, pero no es igual de confortable que el cambio mismamente manual que puedes manejar en el Mazda CX-30. Es un coche que se muestra más ágil en curva, pero que tiene el peaje que pagar de una suspensión notablemente más firme que en el modelo japonés, y esto implica que no es tan cómodo como el Mazda a la hora de realizar viajes largos o sobre todo en el día a día. La dirección es directa y comunicativa al mismo nivel que en el del Mazda, pero la gran diferencia la noto sobre todo en la entrega de potencia. Este, al ser turbo, tiene unos bajos en el cuenta de revoluciones bastante más llenos que en el CX-30, pero también es más reactivo y más nervioso. Esto sobre todo se nota en el confort, como he dicho, y creo que es el gran valor diferencial de decidirte entre uno u otro coche. Este Cupra tiene un comportamiento más deportivo que el Mazda CX-30 y las prestaciones son mejores, pero su motor no tiene la linealidad, la comodidad, la finura de un atmosférico. Y por supuesto la caja de cambios me parece también mejor la del japonés. Ah, tiene modos de conducción, tiene uno eco, tiene uno Comfort, tiene uno Cupra y tiene uno individual y uno Sport. Pero también eso implica que consuma más si quieres poner uno de los modos más deportivos o más prestacionales, porque claro, para exprimir todo su potencial necesitas ponerlo en modo Sport o en modo Cupra, y esto implica que va a consumir más combustible que el Mazda. ¿Su media? Pues según el ciclo WLTP es de 7,7 litros a los 100 kilómetros, pero la realidad es que se va a los aproximadamente 9 cortitos, 9,3, 9,5 quizá, de ahí no pasa, pero sí que es verdad que está por encima de los valores homologados. Llega el momento más complicado de este vídeo, que es decidirse entre uno de los dos modelos. Yo, personalmente, a pesar de que el Formentor me parezca un producto excepcional, creo que me quedaría por el Mazda CX-30 por varias razones en las que considero que está ligeramente por encima del modelo español. Por ejemplo, en precio, es más económico. Por ejemplo, en equipamiento de serie, es más rico que el del Cupra. Y por ejemplo, en confort en el día a día y en comodidad, porque el Cupra Formentor es un coche muy orientado hacia la deportividad y tiene una suspensión bastante más firme, lo cual no quiere decir que el CX-30 balancee, como ya te he contado, en conducción demasiado en los cambios de apoyo, pero sí que creo que es una diferencia que se notará en tus desplazamientos rutinarios. Además, la utilización del motor Skyactiv X, al ser atmosférico, me parece más lineal y más fina que la del TSI del Formentor, el cual también está muy bien, pero si hablamos de afinamiento, está un poquito más afinado el motor del japonés. Pero bueno, no me enrollo más, ahora es tu turno, dime qué te parece, cuál es mejor,
aquí debajo en los comentarios. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete a Holy Cars TV si quieres ver los mejores vídeos de coches.